Thank <laughs> you. Los juegos de combate espacial solían ser algo importantes, o por lo menos recurrentes, en el ambiente del gaming de PC. Esto en gran parte porque el fondo negro funciona sumamente bien para rellenar la pantalla y así gastar pocos recursos, dándote la oportunidad de enfocarte más en historia o mecánicas. El problema de esta sobresaturación de títulos es que el género se canibalizó y el público simplemente perdió el interés. Vamos, no digo que no existan este tipo de títulos hoy en día, pero generalmente son de compañías pequeñas y con presupuestos muy moderados, por lo que me parece una anomalía que Corus exista. Veamos pues qué tal le salió a Fishlabs y a Deep Silver este lanzamiento que se encuentra disponible para el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, los Xbox Series y la PC. En esta ocasión tomaremos el control de Nara una exmiembro de alto rango del culto mejor conocido como El Círculo, un grupo que está obsesionado con abrir una brecha interdimensional para que así los entes conocidos como los Faceless entren a nuestro plano y llenen de armonía el universo. Esto sí suena muy guay, pero como cualquier culto, las cosas tienen un giro macabro. Para lograr su dichosa armonía, estos cabrones se dedican a destruir cualquier tipo de oposición, adoctrinar a la gente y causar genocidios. De hecho, esta es la razón por la que nuestra protagonista ha desertado del círculo, ya que por su culpa, un planeta entero ahora es una roca sin vida. Aún así, la amenaza del círculo es inevitable, y Nara termina ayudando a las rebeliones locales con ayuda de su nave, la Forsaken o Forza para los cuates, creada con tecnología alienígena y que además es bastante sarcástica, pues tiene conciencia y será la mancuerna que llenará de pláticas los viajes en el enorme vacío. Me sorprende un poco la cantidad de historia que tiene Corus, pues trata desesperadamente de explicar todo su trasfondo, su trama principal, y justificar por qué todo puede ser solucionado con una navecita espacial. Lamentablemente, siento que fracasa en este apartado. Se toma demasiado en serio las cosas, pero al mismo tiempo utiliza una cantidad de clichés exorbitante, por lo que es difícil tomarla con seriedad. Además, ya para el último tercio de la aventura las cosas comienzan a bajar de ritmo y a haber muchísima exposición, lo cual se interpone con lo mejor del juego, el gameplay. Digamos que sufre de un severo caso de querer decirte en vez de mostrarte con sus mecánicas. Es una lástima porque su universo tiene mucho potencial. Dicho esto, a mi ver, este es el único bache que aqueja a Corus. Pues navegar los diversos mapas con fuerza es muy satisfactorio, y las escaramuzas, ya sean chicas o grandes, son sumamente entretenidas y me recuerdan mucho a los años mozos del género. Algo que hace muy disfrutable a este apartado es la movilidad de tu nave, pues además de llevar a cabo lo básico, es decir, acelerar y moverse, contamos con un botón de drifteo. que suena extraño porque no estamos en una pista de carreras, pero yo más bien lo denominaría como un botón de inercia. Al oprimirlo, tu nave dejará de ejercer fuerza y se moverá libremente en la última dirección en la que estaba, permitiéndote así llevar a cabo maniobras mucho más cerradas e intrincadas. Entiendo por qué le llaman drifteo, la función es básicamente la misma, pero no hay que olvidar que en el espacio cuentas con muchos más grados de libertad. Es un poco difícil de acostumbrarse a este movimiento inicialmente, pero ya que la agarras, uff, como mantequilla. Otra cosa interesante que integra este título es que la misma Nara tiene poderes especiales, los cuales están algo rotos. Ella puede lanzar rayos tipo emperador de Star Wars para inmovilizar objetivos enemigos, realizar un dash que destruye casi todo a su paso, o incluso teletransportarse justo atrás del enemigo, lo cual obviamente es una ventajota, ya que no requerirás maniobrar con tanta precisión para colocarte en una posición favorable. Para mitigar esto, los desarrolladores siguieron el mantra de juego de peleas y bufearon la cantidad de enemigos que salen en pantalla constantemente, así como sus variedades. Algunos serán rápidos, otros lentos pero duraderos como tanques, e incluso unos más tendrán sus propios poderes. No quisiera ahondar mucho en sus detalles, pues descubrir sus debilidades es parte de la diversión, pero sí quiero recalcar que pese a que nuestra heroína tiene muchas ventajas, el juego no es fácil. Yo morí varias veces, especialmente durante la primera mitad, cuando todavía estás aprendiendo. No es el título más difícil del género allá afuera, pero tiene un buen nivel de reto. Por último, algo que trataron de integrar los desarrolladores fue una especie de sandbox en los niveles, pues cada uno de ellos contiene misiones no solo de la campaña principal, sino que también hay un montón de tareas secundarias que te recompensarán con mejoras para fuerza, como nuevas armas y aumento de escudos y vida para tu nave parlante vale mucho la pena llevar a cabo todos estos encargos opcionales, ya que los mejores cachivaches los encuentras aquí. En general, el gameplay de Corus no revoluciona nada del género, pero tampoco tiene por qué hacerlo. Como mencioné, esta clase de títulos no salen tan seguido, y me alegra que tengamos uno de tan alta calidad en nuestras manos. Se nota el cariño con el que se crearon los encuentros y las mismas mecánicas base. Nada se siente de sobra. Deberás usar todo lo que ofrece tu nave si es que quieres sobrevivir los enfrentamientos más pesados. También le ayuda a que luce bastante bien. Podríamos decir que es algo de trampa usar el espacio exterior, pero cada escenario está lleno de detalles y recovecos que sortear. Además, como la historia tiene un tono medio espiritual, esto nos da la oportunidad de ir a lugares muy alocados. Lo mejor de todo es que, por lo menos en las consolas de nueva generación y la PC, corre estable. Los bajones de framerate que tuve fueron mínimos. Lo que sí me decepcionó un poco fue el apartado sonoro. La música es muy genérica y olvidable, y los efectos de sonido, aunque no desentonan, tampoco tienen su punch particular. Por su parte, las actuaciones de voz están bien, al menos las del reparto central, ya que sí tratan de vender la idea que presenta el mundo. El problema viene por parte de los personajes secundarios puesto que algunos no le ponen ni un gramo de emoción a sus diálogos. Dicho esto, no se preocupen. Es posible ponerle interfaz y subtítulos en español, en caso de que lo necesiten. Cosa muy buena porque, como ya dije, hay mucha historia. Seré honesto, banda. No tengo ningún tipo de reserva para recomendarles Corus. Si tienen ganas de un juego chido de combates espaciales, aquí está. Indudablemente tiene sus detalles, pero no está ni caro. Cuesta 40 dólares o su equivalente en tu moneda nacional. No es tanto para una campaña que dura de entre 10 a 12 horas, o más si quieres aprovechar todo el contenido extra. Si les llamó la atención, ni lo duden. Todo el contenido de 3 Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de diciembre, entre los cuales se encuentran. Shadow Ryujin, Miguel Ramírez, Victorio Guevara, Pedro A. Ramírez A., Emilio Serna, Ramón Medina Aparicio, Edgar Samuel Tun Carmona, Jonathan Jeremías Rojas Navarro, Luis Felipe Mancilla Palmer, Santiago Hernández, Osvaldo ML, Caritino, Emanuel Barrios García, Roberto Tienda, Armando Maturino, Fernando Ramírez, David Rafael Villalavalle, Miguel Sánchez, Meraquitecat, Cat, Daniel Andrés Convita Fonseca y Rodrigo Chávez. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.